Bueno, básicamente frente a las compras virtuales, nuestra Policía Nacional ha hecho varias recomendaciones y ponemos a disposición también de la comunidad el CAI virtual, que lo encontramos en el portal de la Policía Nacional, www.policia.gov.co, donde hay un link donde encontrará CAI virtual y ahí puede hacer sus denuncias las 24 horas del día y va a ser atendido por un funcionario que está de turno para orientarlo sobre los procesos que se pueden adelantar. Sin embargo, también queremos dejar una recomendación, unos consejos para las personas que van a hacer estas compras virtuales, que son las siguientes. Primero, no responda a enlaces de correos electrónicos o a Facebook no solicitados. No abra adjuntos de correos electrónicos no solicitados o que conozca su destinatario. Proteja sus contraseñas y no se las revele a nadie. Esta es una muy importante para evitar el hurto a través de las tarjetas débitos y las tarjetas de crédito. No proporciona información confidencial por teléfono, en persona o a través de correo electrónico. Compruebe que la URL del sitio, dirección web, en muchos casos de phishing, la dirección web puede parecer legítima, pero la URL puede estar mal escrita o el dominio puede ser diferente. Por ejemplo, .com, cuando debería ser .gov, y así sucesivamente, características que a la empresa que se le hace la compra debe ser verificar el correo de ellos, porque los delincuentes crean sofismas para poder captar la atención de los ciudadanos y hacer, por supuesto, esos ciberdelitos. Mantenga actualizado su navegador y aplique los parches de seguridad. No instale en su teléfono, tablet o computador aplicaciones no confiables. Esas son las principales recomendaciones que le damos a los ciudadanos. Y, por supuesto, otros acá en nuestra Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, vamos a activar las salas presenciales para las denuncias y, por supuesto, también están las páginas web, tanto de la Fiscalía General de la Nación como la Policía Nacional, para que se hagan las denuncias virtuales a través de estos portales.